Laprensa.mx presenta. La cultura de la prevención. Quisiera yo informar que el señor secretario de Marina, unos minutos antes de salir hacia acá, me llamó el señor jefe de esta nueva de la Armada, a nombre del señor secretario, para decirme que haga saber a este grupo de trabajo que está él muy atento de la evolución de los meteoros que están pasando aquí por el área esta. Está muy atento, me pidió de manera muy específica que hiciera yo un acopio de los requerimientos que este grupo requiera de la Secretaría de Marina para tomarlos en cuenta y estar prevenidos para responder a cualquier emergencia. Considerando que el ciclón Alex ya pasó y que afortunadamente no nos causó daños tan significativos como en otras áreas, pero que es necesario ahora hacer un manejo del agua que ya cayó y que se encuentra en las presas, ya es ampliamente conocido, ya se expuso ampliamente aquí, es el problema principal, es el manejo de esas presas. Entonces estamos nosotros igualmente listos para apoyar, como siempre, en las tres etapas de la evolución de nuestra, que es la preventiva, durante y después. O sea, prevenir, actuar en el momento y luego apoyar en la reconstrucción, en el manejo de albergues, en la evacuación del personal, en la custodia de las áreas que haya que evacuar, en el manejo de profesional víveres, manejo de cocinas, custodia de los mismos albergues. Estamos listos. Y la Secretaría de Medio tiene un plan de ayuda a la población en estos casos, que está estructurado modularmente y que es escalable, que si los recursos disponibles en la localidad no fueran suficientes, inmediatamente nos apoya con el siguiente escalón, que sería la zona, la región, a nivel nacional, que todos aquí estamos prestos para apoyar en lo que se ofrece aquí.